Gracias por la oportunidad. Efectivamente, se trata de un proyecto que abarca inclusive desde la balsa hasta el puente Caballo, que consiste en hacer la defensa ribereña. En este caso, una de las componentes de este proyecto es la defensa de la entrada al puente. Hemos visto por muchos años que la pista ha ido deteriorando su producto justamente en la luz, no tiene una contención, y obviamente también el río, Canota, ¿no? va ganando ancho justamente. Va socavando, ¿no? Va socavando y obviamente perdiendo, ¿no? lo que corresponde al acceso, ¿no? Podemos ver que la pista prácticamente está como un balcón, ¿no? Es como si hubiese colgado. Un voladizo, sí. ¿Qué consiste el trabajo? En primer lugar, este muro antiguo, que es el que se nota la diferencia entre el nuevo y el antiguo, lo dejamos en la gestión 2007-2010 de Fernando Latorre. Hasta ahí llegamos con la contención. Ingeniero, ¿usted fue residente cuando se construyó este puente? Sí, estamos justamente recordando, ¿no? Estos años, justamente por estos días ingresamos a trabajar. Y ahí está la obra, ¿no? Es la obra, la primera gestión de Fernando Latorre. Prácticamente está continuando esa defensa del puente. Sí, nos parece importante la decisión de la gerencia de infraestructura de que se priorice, porque evidentemente es la entrada al centro polo de Caballo, es la entrada a nuestro terminal terrestre, y obviamente, como usted ve, nada más es trabajo, ¿no? Organizar el personal, organizar los materiales, voluntad la tenemos, y ya hemos asegurado la estabilidad del primer muro todavía de hace más de 10 años, ¿no? O sea, este muro ha trabajado, ha soportado aluviones, avenidas, ¿no? Y ahí está la continuidad, y acá tenemos un frente de llegar justamente hasta la cota 160. Hasta allí tenemos presupuesto, porque este primer muro tiene que subir en forma escalonada hasta defender propiamente la vía asfaltada, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Es asegurar que esa vía asfaltada tenga una transitabilidad adecuada. Ese es el objetivo. Entonces estamos en un avance normal, estamos trabajando con la mayor parte de los pobladores del Caballo, que han venido en cantidad después de la emergencia. Obviamente hay una fuerte demanda de personal. Les suplicamos que entiendan que vamos a ir más que todo rotando, ¿no? Es decir, daremos oportunidad un mes y luego haremos un cambio para el siguiente mes, y vamos a dar oportunidad a todos. También está el aporte de Construcción Civil acá, como un aporte que corresponde al 30% según AFSA. Y como usted ve, ya ganando lo que corresponde a nuestra defensa, y obviamente el río, ¿no? Va a tener ya esa contención, ya no nos va a arrinconar, como dice.
fácil. Esta parte es justamente donde golpea fuerte la corriente del río. Claro, proyectemos una avenida, proyectemos el mes de febrero, que es el de mayor caudal, y el río inclusive supera al primer muro, ¿no? En la avenida vemos que el río supera la primera avenida, ¿no? Eso lo hemos ido haciendo el control, ¿no? Geográfico. Por eso es necesario un segundo muro y uno tercero ya para la vía, ¿no? Como usted ve, este es un poco el modelo que vamos a continuar, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Hasta asegurar la vía y obviamente, pues, ¿no?, responder ese objetivo que es dar las mejoras en la trayectoria vehicular y peatonal hacia el centro Polo de Pavay. Uno de los principales desafíos para iniciar es empezar justamente por donde está una base con sí, lodo, con agua. Acá estamos en la zapata, pero debajo está, pues, lo que se denomina la falsa zapata, ¿no?, el cual ha tenido un vaciado masivo. Eso ha sido hace más o menos 2 semanas que hemos logrado hacer el vacío, pero básicamente lo fundamental acá es que el río está en un caudal bajo. Esa es la tranquilidad para trabajar este tipo de excavaciones, este tipo de vaciado bajo agua. Y no solamente es el río, ¿no?, el que genera esta filtración, sino también es propiamente el talud que recibe una napa, seguramente. Pues, se ve una capa de húmeda y que chorrea agua, ¿no? Claro, son ojos que van evacuando, ¿no? Entonces, como usted ve, es complejo el tema técnico, ¿no? Y obviamente aquí, con la ingeniería adecuada, vamos a darle continuidad al muro, vamos a darle contención y posteriormente vamos a darle la transitabilidad a la vía principal. ¿Qué tratamiento le da para poder trabajar en este terreno que se encuentra bastante húmedo? Básicamente es haber asegurado la falsa zapata, que tiene un ancho de hasta 5 metros. ¿No? ¿Trabaja independientemente? Es parte, es la primera parte de la obra, pero todavía parte de la zapata, de la falsa zapata, perdón, está hacia la aguas arriba, ¿no? Pero ya hemos salido, es decir, recuerdo que hace unos 10 días había acá como una piscina, ¿no? Exacto. Era inevitable porque es la filtración del agua, pues, de ambos lados, del río y también del talud. Y trabajar con bombas, ¿no? Hemos trabajado con las bombas y, como ve, estamos en un lugar seguro. Ya seco. Ya podemos decir que vamos subiendo. Ya salimos de esa parte crítica. Vamos saliendo y obviamente ya se ve el trabajo, ¿no? ¿Qué continúa después? ¿Es el mismo tipo de muro, otro tipo de muro a continuación de esta primera parte? Sí, estamos trabajando con muros de concreto ciclopio, ¿no? Hemos asegurado todavía en el mes de junio una cantera en el sector de Torrechayo. Lo que se muestra en el fondo, ¿no? Claro, o sea, yo me refiero a la organización del trabajo, ¿no? Me refiero a que hemos iniciado cuando hemos tenido ya los requerimientos, los materiales en obra. Y eso, felizmente, la población nos ayuda a entender. No se puede empezar si no tenemos los insumos. Ya los tenemos, entonces ya podemos contratar personal, ¿no? Ya podemos organizar las cuadrillas. Como ve, tenemos la caseta de seguridad, ¿no?, para el tema sanitario. Tenemos otra carpa para el tema de lavado de manos. Y un plan de contingencia. Hay un plan de contingencia aprobado. El personal tiene las tomas de temperatura al iniciar el trabajo y al retirarse, y se firman los protocolos y, bueno, cumpliendo básicamente lo que indica la norma. ¿Qué porcentaje de avance tiene a esta fecha la obra? Bueno, ya estamos en un, referente al componente muro, ya estamos en un 20%. 20%. ¿Estamos dentro de los plazos que se ha previsto? Sí, sí estamos dentro de los plazos. Como le digo, hay una proyección para llegar en un muro de 160 metros y llegar hasta la corona, ¿no?, hasta el tercer muro. Es la proyección, y a medida que vamos subiendo, se va a ver ya el volumen del trabajo, ¿no? Y para esta temporada de lluvias ya, pues, tener una contención y, como decimos, dormir más tranquilos.